Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este sábado, fin de semana, sábado 15 de febrero del año 2014, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en una mañana nublada con una temperatura de 20 grados centígrados en esta ciudad de Coatzacoalcos. Y por fortuna, bueno, se ha compuesto un poco la temperatura durante esta semana, pero de acuerdo a la previsión del Servicio Meteorológico Nacional, habrá lluvias durante este fin de semana, así es que le recomiendo que tomemos las precauciones porque también hay casos de influenza que se están presentando entre los adultos y los niños. Hay que reforzar las medidas de prevención para evitar que los niños y adultos puedan resultar contagiados de esta enfermedad, que si no es prevenible, si no es tratable a tiempo, puede costarles la vida. Y bien, vamos a iniciar esta mañana con información, no sin antes recordarles que al terminar las noticias del día estará con ustedes el predicador Miguel Ángel Trujillo en Platicando con Dios y bueno, esta será la programación durante este fin de semana en este su canal Imagen y Política. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la información que se ha generado en las últimas horas. Fíjese usted que el director general de Tránsito y Transporte en el estado de Veracruz, Roberto Santoyo, afirmó que no se va a eliminar el subsidio tanto a personas de la tercera edad como a estudiantes, luego de reunirse en la ciudad de Veracruz y Xalapa con estudiantes que se han manifestado durante esta semana, precisamente porque algunos concesionarios de transporte, en especial los choferes, no aceptan las credenciales durante los fines de semana para hacer el descuento respectivo. Roberto Santoyo dijo y fue claro, además de tajante, que se va a respetar este subsidio que se viene otorgando a los estudiantes y a las personas de la tercera edad. Sin embargo, advirtió que se han detectado algunas irregularidades como son las alteraciones en lo que son las credenciales de estudiantes y de las personas del INSEM, por lo cual dijo que se va a formar una comisión tripartita compuesta por estudiantes, por el mismo gobierno y además por los concesionarios, de tal forma que les permita regular la expedición de este tipo de micas para evitar alteraciones y que otras personas se quieran pasar de listos, pero en términos generales reiteró que el subsidio será otorgado a pesar de que los transportistas en el estado de Veracruz han señalado que no van a seguir otorgando el descuento a los adultos y a los jóvenes porque el gobierno pues prácticamente no ha querido autorizar la tarifa de transporte público en su modalidad de pasaje y de taxi, de tal manera que ellos iban a presionar, o más bien van a presionar de esa forma, eliminando el subsidio. Y ante estos abusos por parte de los concesionarios, los estudiantes habrían decidido manifestarse y han anunciado inclusive que este paro y estas movilizaciones de estudiantes podrían generalizarse en toda la entidad veracruzana. Vamos a ver si esta comisión tripartita es capaz también de obligar a los concesionarios de transporte que los descuentos se apliquen también durante los fines de semana, porque cabe mencionar que hay estudiantes los fines de semana en instituciones públicas y privadas que no se les aplica ese descuento y que se ven en la necesidad de pagar el pasaje completo en la mayoría de las unidades que se encuentran en mal estado. Eso es otro de los aspectos que también debe revisar esta comisión tripartita, de tal manera que los usuarios tengan unidades confortables, unidades que les permitan viajar de manera segura. Y vamos a pasar al ámbito de información local. Fíjese usted que ayer cerca de 360 parejas en edades de 75 y 18 años se casaron con motivo de esta celebración del 14 de febrero. Ahí fueron objeto de una bonita fiesta, de un bonito convivio que organizó el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Bueno, vamos con el mensaje que ha dado precisamente el juez de registro civil, Juan Carlos, Carlos Enrique Charles Salinas, a estos nuevos esposos que a partir de hoy, bueno, ya están formando un hogar. Vamos con él. Señora esposa, la señora Cristina Cházaro Caballero, presidenta del Instituto Municipal. Saludo al regidor Luis Rendón Martín, gran amigo y regidor de la Comisión del Registro Civil. De igual manera, saludo, muchas gracias por estar aquí, a la diputada federal, Patricia Peña, así como al síndico, a la señora Alejandra Torres Montero, a todos los amigos y amigas regidoras y regidores. Muchísimas gracias. Hoy, oh,
hoy 14 de febrero del año 2014, doy cumplimiento a la solicitud de matrimonio presentada por todos ustedes, quienes han cumplido con todos los requisitos que establece el Código Civil vigente del Estado de Veracruz, y que no tienen ningún impedimento legal para la celebración de estos matrimonios. Por lo que me permito preguntarles, señores contrayentes, ¿es su libre y plena decisión y aceptan unir sus vidas en legítimo matrimonio? ¡Sí! Bien, pues el oficial de registro civil dando la unión de manera formal como autoridad hacia los nuevos contrayentes, que por cierto el día de ayer, además de ese bonito convivio, pudieron tener regalos electrodomésticos que se rifaron entre los presentes, entre quienes contrajeron nupcias, y ahí estuvieron muchas parejas que por supuesto les deseamos muchas felicidades. Continuando con información, precisamente en la celebración de este importante evento, como es las bodas colectivas, que de manera anual se realiza y que por primera vez el gobierno del ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol ha llevado a cabo, fue el día de ayer en el Casino Petrolero, en donde se congregaron 360 nuevas parejas. Ahí estuvo, gracias Pepe por las imágenes que a continuación nos pone en la pantalla de su computadora y que corresponde a esta celebración en la que participaron la señora Cristina Cházaro de Caballero, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Estuvieron también los regidores del ayuntamiento, entre ellos el doctor José Uribe Pozos, estuvo también José Chagra Nasif y las regidoras Nora Cortázar Luna, además de la síndico Peri Teurel, que ha tenido, bueno, pues la capacidad de poder organizar, de poder estar presente y ser partícipes de este evento, de este enlace matrimonial de esas 360 parejas que además pudieron disfrutar con las autoridades bailando el tradicional vals con el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol, lo mismo también que con su esposa Cristina Cházaro de Caballero. Ahí el convivio, que duró más de 3 horas, permitió a los presentes pasar un bonito rato, disfrutar, tener sus documentos que los acredita ahora como esposos y además, ¿por qué no?, gozar de lo que han sido los regalos, los obsequios que se dieron, desde lavadoras hasta refrigeradores, y ahí fue precisamente el evento organizado también y contribuyendo en esta importante acción que cada año de manera regular se realiza en los 14 de febrero. Estuvo el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Jesús Moreno Delgado, que por cierto anunció que durante el próximo mes de mayo será el otro proceso de bodas colectivas. Así es que si usted aún no lo ha decidido, decídalo, será el próximo mes de mayo en el que se va a realizar el segundo periodo de bodas colectivas que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coatzacoalcos. Y bien, durante el pasado 4 de febrero se congregó aquí en Coatzacoalcos y además a nivel nacional importantes personalidades del mundo de la medicina. ¿Para qué? Pues para analizar la problemática que se presenta actualmente con el cáncer. El 4 de febrero, que se conmemoró precisamente el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, se habló de la importancia y de la necesidad que se tomen medidas de prevención, en especial a personas cuyos familiares han muerto de cáncer. A ese respecto, el doctor José Uribe Pozos, al participar en la clausura de este evento, el ciclo de conferencia 10 días contra el cáncer, habló de los incrementos de casos que se han presentado en la zona sur. Vamos con él. Él nos ha brindado todo el apoyo para estas campañas, él está sumamente involucrado y nosotros simplemente estamos ahí trabajando hombro a hombro para que salgan bien esos programas de televisión Doctor, en el tema de los casos de niños con cáncer, ¿cómo están los porcentajes hasta el momento? Sabemos que han ido incrementando con el tiempo los casos de niños con este padecimiento. Mira, ahorita, por lo menos, tenemos los datos duros aquí de esta asociación civil que está ayudando ahorita a 72 niños que están, que no son de Coatzacoalcos, son toda la región. Afortunadamente no hay tantos casos, pero qué bonito que haya asociaciones civiles así, que cuando se detecta este caso esporádico,
que pues, se les pueda ayudar. Por eso, gracias a ustedes, los medios que vienen a este cierre de estos 10 días de lucha contra el cáncer, cerramos con broche de oro, con este evento de una luz en, de una luz en la esperanza, apoyando a la señora Gloria Santos Navarro, que es una mujer altruista, es una mujer de gran corazón, una mujer que está preocupada de lo más sagrado que tenemos, que son nuestros niños. Nosotros nada más simplemente estamos dando un granito de arena, buscando los amigos para que no se pueda hacer más en estos eventos. Invitamos a toda la ciudadanía, en general jóvenes, niños, amas de casa, empresarios, principalmente, para que apoyen a esa casa, dándole una casa de amor, porque verdaderamente se le da amor a esos niños que están sufriendo un padecimiento que pudiera ser en el mundo de la economía. Entonces, qué bueno que sea el conducto para que toda la ciudadanía se involucre y ayude a la señora Gloria Santos. Durante estos 10 días que se inició la campaña, ¿cómo van en el proceso de detención hasta el momento? ¿Cuántos casos han detectado? No, ahorita datos duros en cáncer del cérvico uterino 1, 25 lesiones de bajo y alto grado en el cuello cérvix, y los datos de la mastografía ahorita los estamos analizando por un radiólogo, se los daremos a principios de marzo. Y los vamos a dar en público, seguramente va a ser en la sala de cabildos. Le vamos a dar los resultados a todos los pacientes, dirán a nuestra presidenta del MIS local a entregar los resultados y ahí sabremos los datos de cuántos tienen algún problema de cáncer de mama. ¿Estas mujeres a dónde son canalizadas para recibir atención médica? Al hospital regional, al servicio social y nos están apoyando a los oncólogos que participaron en las ponencias. Y por eso, nosotros nosotros también les agradecemos al doctor Renan Grijalva, al doctor Antonio Padilla y al doctor Noel Linares, que son los oncólogos que nos apoyaron en las ponencias, al igual que los ginecólogos. Camilo Sánchez y el doctor Alejandro Mar del Hospital Regional. La verdad que sin el apoyo de ellos no pudimos haber hecho este evento tan exitoso. ¿Cuántas mujeres acudieron a ese programa? Mira, nada más para que sepas estos 4 días que se hizo con fotografías y mastografías, se tenieron más de 2.000 personas aquí fuera del centro de convenciones y quedaron personas en lista para que se vuelva a hacer un evento. O sea, sobrepasamos la meta y necesitamos más trabajo. Ya les dieron la información a la presidenta. El recurso que va a haber para el Día Internacional de la Mujer será destinado para la rehabilitación de un móvil de mastografía. Y pues eso es un logro también, diciendo, nosotros nos sentimos partícipes de esto porque creamos, vimos la necesidad que existe, pues hay que apoyar a todas las ¿Número tentativo de cuántas mujeres acudieron? El número tentativo que acudieron a todo este evento. 2.500. ¿Cuántas mujeres quedaron por realizarse los estudios? Hay una lista ahorita de como 100 mujeres que quedan pendientes para realizar. Están en espera. Sí, pero seguramente no llegamos, no tiramos tanta publicidad. Si hubiéramos tenido más publicidad, seguramente hubiera habido más este número. ¿Continuarán con las campañas permanentes de revisión? Serán unas campañas permanentes. Se trabaja en los centros de salud de nosotros como Dirección Médico Municipal. Ahí en la Regiduría de Salud tenemos al pendiente de hacer programas continuos. Hay muchos días que el paciente por ejemplo, en agosto. Se celebra el Día del Cáncer Cervicouterino en México. Y en octubre se celebra el Día del Cáncer de Mama. Entonces estaremos muy pendientes y habrá ferias de salud donde estaremos al pendiente de la prevención de cáncer. Bueno, pues de ahí las campañas permanentes, hay que tomar conciencia que la medida más importante para evitar tener cáncer o que se desarrolle de manera inmediata es la prevención. No hay otra forma más que la prevención para evitar que este padecimiento pueda cobrar o pueda seguir cobrando más vidas. Y el anuncio hecho por el regidor de salud, el doctor José Uribe Pozos, es en el sentido de que se van a continuar con estas campañas gratuitas, las cuales son importantes porque en muchos de los casos no se actúa, no se acude a las medidas de prevención porque no se tiene el recurso, no hay la oportunidad de acceder a un servicio asistencial, llámese IMSS, ISSSTE, llámese también hospitales o centros de salud, de tal forma que en esta ocasión, bueno, hay el compromiso de seguir manteniendo las campañas de prevención a nivel municipal. Continuando con más, fíjese usted que habitantes de la zona de Cardel se han inconformado porque durante esta semana se incrementó 2 pesos el costo de peaje en la autopista y en las carreteras se ha dado también un incremento importante en lo que son las casetas de cobro. En ese sentido, habitantes de Cardel se inconformaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque se ha dado un incremento sin previo aviso por parte de los concesionarios y las carreteras se encuentran aún en mal estado.
Además, añadieron que van a pedirles que no sigan aumentando los costos de peaje, ya que estos se dan de manera regular cada 2 meses y, sin embargo, no se contribuye en algo en la reparación de las carreteras y autopistas de la entidad veracruzana. Uno de los accesos más importantes y con mayor afluencia vehicular es precisamente el tramo de Veracruz-Jalapa, por lo cual quienes se ven mayormente afectados son quienes viven en la zona de Cardel. Y en ese sentido, bueno, se han pronunciado en contra de este nuevo aumento que se ha dado por parte de la autoridad de la SCT para que se aumente la caseta de peaje o la autopista en lo que es el tramo Veracruz-Jalapa. Y repito, los mayormente afectados pues son los habitantes de la zona de Cardel, que tienen que viajar o bien hacia el puerto de Veracruz o bien hacia la capital del estado por algunos trámites, y tienen que enfrentar o se llevan a sorpresa que las casetas les aumentan de manera regular. 2 pesos ha aumentado en esta ocasión, sin previo aviso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, si se recauda una importante suma de dinero con estos aumentos, lo más favorable sería que se invirtiera en la rehabilitación de estos caminos y carreteras que desafortunadamente han dejado ahí la pérdida de varias vidas de muchos de los ciudadanos, maestros, profesionistas, no profesionistas y estudiantes que van en su automóvil y se encuentran con una carretera destruida, sufren accidentes, las consecuencias están ahí, pero no hay forma de que se pueda exigir a las autoridades de la SCT de que indemnicen a las familias que han perdido un ser querido en estas desastrosas carreteras de la entidad veracruzana. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida regresaremos para hablarles sobre la necesidad de que el Villallende cuente con la vigilancia permanente de seguridad ante la constante ola de robos y asaltos que se ha dado en las últimas semanas. Una pausa, volvemos. Interllanta, cuidamos la casa de todos. Garantizamos tu tranquilidad en épocas de lluvias. Solo con Interllanta reciclas y ahorras. A3P Interllanta, fabricado a partir del reciclaje de llantas usadas, es 100% ecológico, no daña el medio ambiente. Tenemos en presentación de 19 litros, en color terracota, blanco, verde, negro o gris. Su contenido de caucho vulcanizado lo hace ideal y prácticamente impermeable. Nuestras azoteas quedan técnicamente aisladas, por lo que garantizamos 10 años de garantía, 3 años de garantía o 1 año de garantía, que es lo que tenemos a la venta al mercado. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate al 921-21-229-64. Cuida el planeta, utiliza productos reciclados. Interllanta.
maestría en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-30157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Campos. Tortillerías del Puerto, que ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que estamos llevándole la información de los acontecimientos que se han generado en las últimas horas. Y continuando con más, precisamente les informamos que la Comisión Nacional del Agua anuncia que a partir de este mes y hasta mayo se va a registrar en Veracruz una importante problemática que hay que tomarla en cuenta. Por eso, qué bueno que la Conagua hace la advertencia para que se puedan estar preparados tanto el sector ganadero, el sector agropecuario y forestal en lo que se refiere a los incendios. Y es que resulta que la Comisión Nacional del Agua alerta que durante febrero a mayo se registrarán los niveles más altos de estiaje en varios puntos de la entidad veracruzana. Especialmente esto podría ser con mayores afectaciones para la zona de Pánuco, Pantepec, Vinasco, Cazones, Atopan y La Antigua. Además, añade que ya se han presentado problemas de este tipo, a pesar de que hemos registrado frentes fríos y eventos de norte fuerte con rachas que van hasta los 100 kilómetros por hora, pero las zonas afectadas que ya se han empezado a afectar ha sido precisamente Patepec, Vinasco, Cazones, Jamapa, La Antigua y Cotaxla. Pero los puntos, según lo que detecta Conagua, los puntos más conflictivos que van a registrar problemas y que se puede afectar el sector ganadero si no se toman las medidas al respecto, son Pantepec,
Vinasco, Cazones, Atopan y La Antigua. Son los municipios, la parte del estado de Veracruz, del norte y del centro, que estarían alertados sobre afectaciones severas debido a este problema de estiaje, en donde ya el agua comienza a escasear. Continuando con información de carácter local, le decimos que Villallende ha solicitado el refuerzo y participación de fuerzas federales para resguardar la seguridad. Y al respecto, entre otras cosas, habla el agente interino de esa agencia municipal de Villallende, Alberto Mijangos López. Vamos con él. Aparte ya está toda la prácticamente el reforzamiento de la seguridad en algunos puntos de la entidad veracruzana, sobre todo en las carreteras, se ha dado por elementos de las fuerzas federales. Y es que precisamente los elementos castrenses aseguran que no confían en los operativos que realizan los integrantes de la policía estatal, por mucho que se llame acreditable, ni tampoco la desaparecida policía intermunicipal. Así es que están monitoreados, se refuerzan estos operativos por elementos del ejército mexicano y en ocasiones también coadyuvan en esta vigilancia elementos del sector naval militar, que por cierto, el día de ayer por la noche
entonces se llevó a cabo el operativo alcoholímetro, solo que como había festejos para algunos con motivo del 14 de febrero, bueno, se tuvieron ahí algunos desmanes de parte de este operativo alcoholímetro, que a quién se le ocurre hacerlo durante la celebración del 14 de febrero, pero eso será otra historia. Y bien, continuando con más información, el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol habla sobre una evaluación que ha hecho en estos ya casi dos meses que tiene su gobierno en Coatzacoalcos y anuncia un importante programa que consiste en la presencia de autoridades en las colonias populares de Coatzacoalcos. Vamos con él. Pues estamos trabajando en todas las colonias, vamos a estar cambiando ya, de hecho, los programas los empezamos desde el 1 de enero, estamos trabajando muy fuerte y hemos estado visitando escuelas, hemos estado visitando algunos puntos de la ciudad donde hay necesidades de manera muy urgente y vamos a estarlo siguiendo, vamos a seguirlo haciendo más bien, vamos a seguirlo haciendo, por supuesto, porque es nuestro trabajo y además lo hacemos con mucho cariño a nuestra querida tierra. La cuestión de las participaciones que han llegado a la han estado leyendo, están llegando, ya están llegando las participaciones, ya se aprobó el techo financiero del ramo 033. Y bueno, pues ya vamos a estar chambeando con los patronatos, con los comités, muy de cerca para que en el transcurso del mes de marzo, probablemente, ya tengamos aprobado, como nos marca la ley, que tiene que ser antes del 31 de marzo, tengamos aprobados los programas de obras y acciones del ramo 033. Se van a presentar a la sesión primera. Hay que presentarlos al Cabildo, en el caso del FAM, del Fontamín, y hay que presentarlo ante el Consejo de Salud Municipal, en el caso del FISA. Hay una nueva normatividad en materia federal para el caso del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que busca que el fondo tenga prioridad hacia los sectores de mayor rezago social y de mayor pobreza. ¿El ramo 033 cuánto se aprobó? Con el dato exacto son alrededor de 155 en la FAM y 80 y tantos en 85. ¿Qué prioridades se van a aprobar? Pues obviamente la obra social, lo más importante, el rezago en infraestructura, el rezago en materia educativa, el rezago en nuestras queridas colonias, en la margen, el alcantarillado. Tenemos mucho que hacer por Coatzacoalcos. Los recursos siempre son menos de las necesidades, pero vamos a establecer las prioridades y además fortalecer mucho donde esté participando los ciudadanos. Ahí le vamos a meter también toda la fuerza. El llamado es a que se vayan conformando los patronatos, ¿no? Que se lo ya, para la mayoría ya están conformados. El llamado es a que se mantengan unidos, a que trabajen unidos, a que se mantengan unidos en esa fortaleza y que, por supuesto, tengamos la oportunidad de apoyar a quienes demuestren tener mayor unidad y mejor capacidad de trabajo. La gestión de fondos federales como el Metropolitano. Seguimos chambeándole para que los fondos federales aterricen muy pronto, abran el camino a la villa, se anunciaba por el señor gobernador que se van a reunir muy pronto y ahí es necesario. ¿Esta obra que se tiene en primera ya se empieza a manejar en el Instituto Municipal o el Desarrollo que se piensa? El Instituto Municipal de Planeación precisamente es una instancia de evaluación de acciones futuras. Las áreas ejecutoras serán siempre las áreas directas de la obra. Por cierto, otra de las problemáticas es la falta de recursos para poder cumplir con los compromisos de pago a proveedores y ahora mismo a empleados municipales, que a pesar de hoy ser día inhábil, se acostumbraba a pagar el día 14, pero no hubo el recurso suficiente y se espera que ellos puedan cobrar este día. Se siguen teniendo en Coatzacoalcos y en la mayoría de los municipios del estado de Veracruz problemas en cuanto al pago de sus quincenas correspondientes. Es una problemática muy grave, sobre todo porque los trabajadores municipales viven al día, no se cuentan con los recursos económicos suficientes. Por si fuera poco, también nos informan que quienes están pasando estas vicisitudes son los integrantes del Cabildo. Los ediles también están en problemas de que se les paguen sus quincenas correspondientes. ¿Y qué decir de los proveedores? Bueno, hasta marzo hay la promesa de que se va a cumplir con este pago que por supuesto contrajeron otras autoridades, pero que por ser en el municipio una institución, se debe de cumplir el pago correspondiente. Gracias, vamos a una pausa, será breve, enseguida regresamos.
ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllanta, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio y acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada con resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros y de 1 litro. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muros, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz. O llámanos al teléfono 921-21-229-64. Distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadro, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros ya en la recta final de este espacio informativo de las noticias del día. Le comento que el municipio, a través de la Regiduría Sexta, que tiene la Comisión de la Regularización de la Tenencia de la Tierra, asegura y reconoce que tiene un problema en precisamente en avanzar en la regularización de predios en lo que corresponde a Coret y a Patrimonio del Estado, por lo cual se va a trabajar de manera intensa para poder lograr
que los propietarios de lotes tengan una escritura que les garantice ser los auténticos propietarios. A ese respecto, el regidor con la Comisión de Tenencia de la Tierra, José Chagra Nacid, da a conocer importantes acciones para lograr la regularización de la tenencia de la tierra. Vamos con él. También en algunas zonas ejidales, ¿no? Pero también hay en el centro de la ciudad y en las colonias que han quedado ahí rezagados, son menos, pero pues la idea es poder dar la certeza jurídica de su predio, de su terreno, de su casa. También el patrimonio hay rezago. Sí, ahí existe un rezago también importante. Ahorita estamos a la espera de que haya ya un encargado de la oficina, porque pues no hay nadie de titular, entonces ya, yo espero que en estos días ya el gobierno del estado disponga de alguna persona ahí para poder aterrizar. Hemos estado en pláticas con Invivienda, ya se está avanzando también ahí en el tema de Barrillas 1 y Barrillas 2, que también hay alrededor de 200 lotes, ya se hicieron algunos arreglos ahí, algunos convenios, ya se están cobrando en algunos el predial, y bueno, se está avanzando en ese tema. En los recorridos que han hecho, ¿qué han encontrado? Bueno, hay temas diversos, ¿no? Desde gente que tiene 30 años ya viviendo en un terreno y que no tiene ningún papel, hasta otros que están nada más a la espera de que alguna de estas dependencias de las que te platico dé la anuencia al notario, por ejemplo, de hacerles la escritura. Aquellas personas que tienen propiedades, lotes, deben acudir a regularizarse a través de Patrimonio del Estado o la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra, debido a que precisamente por no hacer la regularización correspondiente, algunas personas, autoridades también, porque no, funcionarios estatales, estarían en la posibilidad de enajenarse los lotes. Recuerde usted que hay un rico filón de oro aún dentro de la zona del malecón costero o dentro de la periferia, y si usted deja a su suerte el terreno y al ahí se va a regularizar su predio, bueno, alguien el día de mañana puede ser dueño de ese predio así, con la mano en la cintura. Por eso lo invitamos a que acuda, a que haga esa regularización. Por cierto, en Patrimonio del Estado aún se encuentra acéfala, como lo decía el regidor Pepe Chagra, se encuentra acéfala la oficina, no hay quien pueda estar ahí, fue removido el anterior delegado de Patrimonio del Estado, está en veremos si el gobierno ratifica a José, a Manuel Ponce Ruz, quien ha estado pues precisamente dentro del gobierno, pero sería una mala decisión de parte del gobierno local o del estado a quien corresponda hacer la designación de un personaje de la talla de Manuel Ponce, debido precisamente a que precisamente su padre ha enfrentado situaciones de invasiones, de presuntas invasiones que se han dado y de enajenación de los mismos. Entonces, yo creo que se requiere ahí una persona, no solamente con la capacidad, el conocimiento, sino el profesionalismo, y no tener, bueno, situaciones ahí en las que sus familias estén involucradas, porque ello conlleva a malas interpretaciones, aunque no se realicen las irregularidades o no se enajenen ellos, no se queden con los lotes. Por eso es importante que la decisión que haga el gobierno local, si es que le toca hacer la designación del delegado de Patrimonio del Estado, sea una persona proba, una persona honrada y una persona capaz de no tener intereses dentro de estos programas de regularización de lotes, porque luego al final resultan que son propietarios ya casi de todo Coatzacoalcos. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión de sábado. Los invito a que se queden en compañía del predicador Miguel Ángel Trujillo en Platicando con Dios. Hoy esta será la programación de Imagen y Política, y mañana el mensaje del Grupo de Alcohólicos Anónimos. No habrá, de acuerdo, director, no habrá mañana domingo información. Mañana domingo no habrá, me dice nuestro director, no habrá programación, tendremos algunas actividades que hay que cubrir, y por supuesto nos veremos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias, muy buenos días, buen provecho, cuídese mucho, porque ya ve que la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Hasta luego. Thank you.
yo soy jarocha del sur. En Coatzacoalcos nací, en Coatzacoalcos nací. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy de aquí. Donde vi la primer luz, Coatzacoalcos.